desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con el rector Luis Emilio Rondón una vez finalizado ya el directorio convocado para este martes. Rector, quisiéramos los detalles de lo que fue este encuentro, qué tanto se avanzó durante la reunión. Sí, estamos saliendo en este instante del directorio del Consejo Nacional Electoral. A esta hora, a este día, no tenemos aprobado la convocatoria al proceso constituyente ni a las elecciones regionales. No hay cronograma, no hay actos formales que orienten a que en definitiva se vayan a materializar estos procesos desde el punto de vista de las formalidades, por lo cual yo rechazo categóricamente que por la vía de los hechos se sigan anunciando fases el día de mañana que inicien el proceso de postulaciones sin que formalmente estén aprobados procedimientos, normas que regulen el proceso de postulaciones, normas que regulen el proceso de constitución de grupos electores, el cual también iniciarían el día de mañana. Y esto no es serio. El país no merece que un proceso se atropelle. En este caso, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizar los principios constitucionales y de que los procesos electorales se realicen apegados a los principios de transparencia, equilibrio, igualdad, confiabilidad, y en nada contribuye a que estos principios a los cuales estamos obligados puedan materializarse cuando por la vía de los hechos se inicia procesos de postulaciones sin que previamente se hayan discutido, agotado formalmente las discusiones acerca de las bases comiciales, donde están presentes, como lo he venido señalando, elementos de inconstitucionalidad muy graves y que a mi juicio generan problemas de valoración desde el origen de la propia solicitud, por lo que no puede avanzarse desde el punto de vista procedimental ninguno de estos aspectos hasta que el Consejo Nacional Electoral en definitiva apruebe todos los marcos regulatorios y ejecute las convocatorias ajustadas al marco de la constitucionalidad. En este sentido, el día de mañana vamos a realizar otro directorio del Consejo Nacional Electoral, probablemente de las horas de la mañana, precisamente para terminar de evaluar todos estos aspectos, como te decía, las bases comiciales, los aspectos de convocatorias, de cronogramas, que deben ser valorados, discutidos por el Consejo Nacional Electoral para poder establecer y entrar en fases siguientes. Amigos, palabras del rector Luis Emilio Rondón, quien el día de hoy estaba ofreciendo detalles de los avances que se habían logrado durante el encuentro del directorio efectuado durante la tarde.